Unos días antes de Navidad, como cada año, los colegiados de Castilla-La Mancha se citan aquí en San Servando, en Toledo capital, para realizar las pruebas para un posible ascenso de categoría. En IMAX Televisión vamos a analizar y tratar con todos ellos cómo pasan estos días de concentración aquí en San Servando, en Toledo. El domingo llegaban a San Servando los casi 90 colegiados castellano-manchegos seleccionados para esta concentración. Tras la recepción del domingo, desde primera hora del lunes empezó el trabajo. El primero en estar con ellos fue Jesús Muñoz Mayordomo, director técnico del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha, que les explicó las diversas interpretaciones del arbitraje actual. Bueno, Jesús, la interpretación, está actualizado tácticamente, el fútbol 2.0, como yo le llamo, es vital para el árbitro del siglo XXI y de esta forma los preparáis a la perfección. Sí, bueno, lo que se trata de realizar en estas jornadas arbitrales en Toledo, más que conocer en profundidad las reglas, porque si el balón se queda en el travesaño durante un partido, eso prácticamente no pasa nunca, sobre todo lo que se trata es de que aprendan diferentes herramientas o de fortalecer diferentes estrategias que tenemos los árbitros durante un partido, y aquí principalmente se ve mucho fútbol, todo el rato estamos viendo fútbol, estamos viendo jugadas, y pues hay diferentes temáticas, desde interpretación de las manos, área penal, agarrones, tackling temerario, sistema táctico, cómo afrontar un partido, diferente gestión de partido. En definitiva, son muchos conocimientos que intentamos transmitir para que, bueno, cada fin de semana lo realicen de la mejor forma posible. Al final, el aficionado lo entiende, pero no lo entiende, que la labor del árbitro también es interpretar el juego, que esa es también la base de lo que es ser un árbitro, ¿no? Sí, bueno, el aficionado tiene que entender que nosotros somos deportistas y que entrenamos tanto durante la semana como el propio partido, sería el partido, pero bueno, no deja de ser un entrenamiento ya, porque al final nosotros durante la semana no tenemos jugadores para entrenar, ¿no? Tenemos que entrenar fuera en un contexto diferente, ¿no? Pero sí que lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible, lo que tiene que tratar de entender el aficionado, que igual que un jugador ejecuta un penal y lo lanza al cuarto anfiteatro durante un partido de fútbol, pues hay veces que el árbitro comete un error y hay veces que también comete muchos aciertos o tiene muchos aciertos durante el partido, y eso no se ve nunca. Pero bueno, nosotros creo que en nuestro ADN sabemos que nunca, y no queremos tampoco ser protagonistas de hacer un gran partido, simplemente nuestra satisfacción personal y la del comité, que lo formamos muchos compañeros, de hacer un buen partido, y bueno, al final pues siempre hay errores que se pueden cometer como seres humanos que somos. Y la plantilla tan joven que tiene Castilla-La Mancha, ¿no? Que da gusto ver el futuro que tiene esta región. Sí, la verdad que esta comunidad, por suerte, pues estos años atrás el trabajo que se venía realizando antes de llegar yo a la dirección técnica era de rejuvenecer mucho el estamento arbitral, y sí que tenemos gente muy joven, gente que está preparándose, gente ya muy preparada en tercera división, gente muy joven y que realiza actuaciones a nivel arbitral de mucha categoría. Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fermín Sánchez Molina, pues no hace falta ver lo que tiene el apoyo unánime de todos, se le ve en cada cena o en cada concentración. ¿Le ves con fuerza para continuar? ¿Ves la persona indicada para continuar a Fermín? Sí, por supuesto, claro. Al final yo creo que Fermín, desde que yo llegué al estamento arbitral, ha habido una evolución. Yo crecí como árbitro gracias a su dirección, él era el presidente y ahora sigue siendo el actual presidente, y por supuesto que yo lo veo con fuerza, y yo creo que el equipo directivo, la junta directiva, pues es una mezcla de veteranía y juventud que siempre es muy importante para que un estamento arbitral crezca. Seguramente con juventud pues no podríamos llevar a cabo muchas actividades, o hay momentos en los cuales se requiere una persona con mucha experiencia en el comité. Tras Muñoz Mayordomo, tocaba la primera charla práctica de esta concentración 2018. Alfredo Rodríguez, colegiado asistente natural de Consuegra,
explicó a los presentes características especiales de su labor en Primera División. Bueno, Alfredo, la gente no se da cuenta lo complicado que es ser asistente, no solo en élite, que es mucho más complicado porque el juego es más rápido, obviamente, y más calidad, sino en todas las categorías. Sí, por supuesto. Al final la función del árbitro asistente es una función muy complicada porque tenemos que decidir en segundos y al final todo el mundo está esperando una decisión rápida y acertada y pues en ocasiones se comete el fallo, pero bueno, hay que convivir con ello también. ¿Qué le vas a aplicar a los chicos en tu charla? Pues al final creo que el árbitro asistente tiene que centrarse mucho en su árbitro principal, tiene que ayudar mucho al árbitro principal y al final creo que como árbitro asistente quiero mostrarles cómo podemos ayudar a manejar el partido con desde nuestra zona. La comunicación, lo más básico y lo más complicado al final, porque siempre se dice que lo fácil es lo más difícil al final, ¿no? Eso es, al final nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser muy concisos a la hora de dar la información al árbitro. Él está también en tensión y necesita información muy rápida y muy precisa, entonces máxima concentración y máxima rapidez a la hora de decidir. Y la última, ¿es esperanzador ver a tanta gente joven? Bueno, tú también eres joven, pero ver a tanta gente joven y que haya tanta cantera en Castilla-La Mancha, ¿verdad? La verdad es que en Castilla-La Mancha es un placer venir aquí a estos cursos. Yo hace nada estaba aquí, ahora tengo la fortuna de estar en la Primera División y es un placer poder venir aquí, estar con los compañeros manchegos, ver que la base está bien nutrida y que el futuro está asegurado en el arbitraje castellano-manchego. Acabada la charla, paso del trabajo mental al físico. Repartidos en dos grupos, tocaba un poco de preparación para mantener la forma de estos deportistas de élite. Descanso y tras la comida más trabajo teórico, en este caso con Carlos López, que incidió en la nueva forma de arbitrar. En inglés, Next Step, que traducido al español se puede definir como la situación del colegiado para estar preparado para la siguiente acción. Bueno, Carlos, Next Step, si el fútbol cambia y hay innovaciones en la táctica que los periodistas y entrenadores analizamos, vosotros también tenéis que estar al día y actualizaros al fútbol 2.0. Sí, el Next Step es eso, son unas nuevas consideraciones, unas nuevas directrices a través del comité, por la cual, claro, nos obliga a saber y a conocer de fútbol. El árbitro tiene que saber de fútbol y tiene que anticiparse, que es al fin y al cabo lo que significa, a lo que va a suceder. Saber cuándo un jugador puede dar un pase en largo, cuándo un jugador puede realizar un centro y anticiparse a esa situación para controlar lo que puede suceder y aumentar las posibilidades de acierto. Parece una banalidad esa pregunta en el PowerPoint. Parece que sabes de fútbol, pero es muy cierto, ¿no? Anticiparte a lo que puede suceder después para poder acertar antes. Claro, nosotros, igual que los jugadores analizan a los rivales, al árbitro que les pita, los árbitros tenemos que saber a qué equipo vamos a pitar, su estilo de juego y adaptarnos también a eso, porque al fin y al cabo es lo que nos va a dar mayores índices de acierto y la capacidad de colocarnos bien en un determinado momento, de resolver bien una determinada jugada. Oye, Carlos, es el último año, se supone, de estar en San Servando. Eso está muy bien, pero hay ganas también de tener una residencia, ¿verdad? Bueno, sí, hay ganas, pero no podemos hablar de proyectos que no están realizados. Nosotros tenemos que ser prudentes y, bueno, estamos muy a gusto aquí. Cuando hemos venido nos han dado todas las facilidades. Y si el día de mañana tenemos una residencia y tenemos posibilidad de hacerlo, bien. Y si no, pues seguiremos viniendo encantados. Fermín Sánchez Molina, presidente del Comité Técnico de Árbitros, es una persona muy válida, pero obviamente los años van pasando. Es el mejor presidente que puede tener el Comité Técnico de Árbitros. ¿Tú crees que sigue, debe seguir siendo el presidente porque lo está haciendo tan bien o debe buscar algún recambio? Yo lo que creo es que, a ver, Fermín es una persona que ha demostrado su sapiencia y su valía a lo largo de estos años y es un presidente que se sigue actualizando. O sea, el hecho de que sea mayor no significa que
que él no esté actualizado, que no se preocupe por el arbitraje, todo lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta la tiene que decidir él, tiene que ser él el que la decida. Mientras tanto, los 17 colegiados específicos de fútbol se la repasaban con Fermín Sánchez Molina la teoría de un deporte a la vez tan parecido y diferente del fútbol. Bueno, Fermín, un año más enseñando con práctica, que es lo importante, a los chicos para que sigan avanzando en su carrera deportiva, ¿no? Pues sí, estamos repasando todos los exámenes que han hecho esta mañana, que son exámenes que realmente ponemos en la página web nuestra para que cada día vayan mejorando, y tiene además el corrector, por eso he visto que casi todos sabían por dónde iban. Entonces estamos, quiere decir que lo trabajan, lo ven, y lo vemos aquí in situ por si alguna dudan o tienen algún tipo de problema. O sea, tienen los deberes hechos, como tú lo has dicho, ¿no? Que lo tienen estudiado. Sí, además, cuando vienes aquí ya tienes que tener la tarea, por lo menos lo básico lo tienes que tener claro. Y sí, me ha sorprendido mucho. Quiere decir que traen la tarea hecha, sí. ¿Cómo está la cantera de árbitros de fútbol sala de Castilla-La Mancha? Pues mira, me ha sorprendido porque yo he llegado a mediodía que había mucha gente muy joven. Este año para mí es de la gente más joven, con diferencia, por lo menos aquí en el fútbol sala. Abajo también he visto la gente del fútbol, ¿no? Y gente muy joven, pero sí, me ha sorprendido. Está pues poquito a poquito. Tampoco somos una superpotencia, ¿no?, en el fútbol sala nacional, pero ¿cuántos quisieran tener 20 árbitros que son para mí la élite del arbitraje regional, pues a tope de reglas de juego? En el tema femenino estamos naciendo. Pues sí, estamos naciendo, porque es igual que en fútbol. El fútbol casi siempre, los árbitros vienen del fútbol. Pues igual pasa en el fútbol sala. Los árbitros fútbol sala casi todos han pasado por el fútbol sala, y las árbitros o árbitras de fútbol sala hay muy poquitos equipos. Entonces, bueno, pero entrarán, vendrán, verán lo que aquí se hace, cómo se hace, y seguro que saldrá genial. Una última pregunta. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fermín Sánchez Molina, los años no pasan, pero yo no he visto un presidente con tanta aclamación, con tanto apoyo, y una cosa muy importante, se va haciendo mayor, pero se sigue actualizando, que es lo que es vital para vosotros, para el arbitraje. Bueno, no te veas, no creas lo que nos ha costado. Te lo digo en primera mano, que esto ahora se ve muy fácil, que se actualiza y todo eso, pero imagínate hacerle mandar un email, ¿cómo era eso? No era sencillo, bien, pero al final el presidente o mi padre, le preguntas a una persona que no es objetiva, ¿no? Al final le queda poquito, ¿eh? Y si lo que está sembrando son todas las bases para que quien venga lo tenga hecho. Y solo haya que continuar con el trabajo. Tenemos todo lo último, tú lo ves, todo lo último en lo último, para trabajar, para vestir, para entrenar. Así que, bueno, y sobre todo, que vea un sueño hecho realidad, que la residencia por la que tanto ha luchado. Bueno, lo importante es que tengamos un sitio donde reunirnos. Y ya si el sitio donde reunirnos es en esa residencia que llevamos 16 legislaturas esperando que la tengamos, que uno que sí, que otro que no, que la licencia. Bueno, lo importante es que ya se ha puesto la primera piedra y es el primer paso para que todo salga bien. Aún quedaban dos charlas más para este primer día de concentración en San Servando. La primera de ellas con Alberto García, que les dio nociones de la preparación física. Bueno, Alberto, estábamos acostumbrados, yo que soy muy viejo, tengo 36 años, a los típicos árbitros que, pues ya está, porque no se cuidaban. Ahora son deportistas de élite, tienen que hacer aceleraciones, tienen que tener resistencia, tienen que tener un mínimo de sabiduría, de educación física, que al final es lo importante. Sí, efectivamente, es un poco lo que dices, ¿no? La figura del árbitro ha cambiado con el paso de los años, y eso es gracias también al que el fútbol ha cambiado, ha evolucionado mejor, y eso nos permite, pues, y nos exige estar físicamente preparados de una forma específica, más las demandas del propio fútbol, que es lo que he intentado presentar a ellos. Distancia recorrida, frecuencias cardíacas, son valores que tenemos que tener en cuenta, pues lo que tú dices, ¿no? Para estar más cerca de las jugadas, tomar decisiones correctas, que suelen ser decisivas, y es un poco la orientación. El fútbol ha cambiado y es mucho más rápido. Ellos tienen que ser más rápidos, sobre todo, porque si no, están, tienen que decidir en décima de segundo y tienen que estar ahí. Efectivamente, es un poco lo que les he dicho a ellos, ¿no? Al final, el ritmo de juego cada vez es más rápido, es veloz, ¿no? De hecho, nosotros, los cuerpos técnicos, también hemos cambiado nuestra metodología de entrenamiento, ¿no? Se lo comentaba, nos basamos mucho más en el juego de transiciones.
Entonces, lógicamente, ellos tienen que seguir esas jugadas rápidas y necesitan de esa capacidad que tú has dicho antes, ¿no? Capacidad de aceleración, resistir esa aceleración el máximo tiempo posible con un trabajo específico de resistencia, trabajo previamente de fuerza. Bueno. Supongo que con las pruebas que tienen que hacer ellos para ascender y todo eso, que muchos árbitros de élite y no tan de élite tienen que estar asesorados por un preparador físico para estar en forma. Sí, efectivamente, un poco reiterándome, ¿no? Las pruebas físicas de hecho han cambiado recientemente, más exigentes, también adecuadas al nivel competitivo que hay y lógicamente se requiere de una ayuda externa, ¿no? Al final yo, por ejemplo, si quiero montar una empresa, necesito de una ayuda externa de un abogado, de lo que sea, la pido, ¿no? Y lógicamente, pues estos profesionales pues nos requieren a los preparadores físicos que les podemos solventar las dificultades que puedan tener. Y para terminar, turno para Antonio Rubinos Pérez, excolegiado y actual director técnico de la Federación Española de Fútbol, que les mandó el mensaje de estar siempre atentos durante la totalidad de los partidos para evitar fallos. Bueno, Antonio, un año más aquí con los árbitros de Castilla-La Mancha. Por la charla y por lo que llevo escuchando todo el día, el árbitro del 2019 debe ser como los jugadores, de una versión 2.0 para estar anticipados a lo que pueda suceder en el fútbol, ¿no? Bueno, vamos a ver, el árbitro, y gracias por atendernos, es un elemento más del juego. O sea, están los 20 jugadores, están los técnicos, está el balón y está el árbitro. Entonces, ¿qué es lo que debe el árbitro? Está para impartir justicia, que queda muy bonita la frase, es decir, para tomar las decisiones correctas en el partido, para además, y eso que les he insistido bastante a los chicos, tienen que intentar gestionar el partido y anticiparse. O sea, si podemos prevenir y podemos anticiparnos a que sucedan ciertas cosas, pues no tendremos que tomar decisiones porque siempre nos cuestan de una tarjeta roja o de una ocasión manifiesta de gol. Si se da, pues el árbitro tiene que estar ahí para tomar esa decisión. Pero si podemos prevenir que en un saque de esquina se agarren o que haya dos jugadores picados, pues será más fácil después tomar la decisión. Es como mantenerse frío cuando se está caliente a 1000 revoluciones por segundo o por minuto. Sí, claro, no, eso el árbitro tiene. Tú por dentro muchas veces puedes estar enfadado, puedes estar cabreado con la situación, incluso con una decisión que has tomado anteriormente que no te ha gustado, pero tienes que transmitir una sensación de que el partido lo tienes bajo control, de que el partido es tuyo. Y eso se demuestra pues con ademanes tranquilos. En algún momento dado con una cara de mala leche, y perdonarme la expresión, también puede ser oportuna. Pero siempre tienes que estar por encima de la situación. Tú tienes que verlo con la frialdad suficiente para poder tomar una decisión y que esa decisión sea lo más justa posible de cara al partido. Viendo la juventud de la plantilla de Castilla-La Mancha, ¿hay futuro en el arbitraje no solo de la región, sino a nivel nacional? Sí, no, y bueno, y tenéis uno de los árbitros más jóvenes que ha subido a primera división y tenéis buena cantera en segunda A. Yo creo que es muy bueno que haya este tipo de jornadas en los comités territoriales, porque al final, primero, a una se conocen las plantillas y, segundo, se intenta dar un mensaje de unidad. O sea, que el discurso, y eso es algo que insistimos mucho desde el CTA y se insiste mucho desde los comités territoriales, el discurso de los árbitros sea uniforme. Es decir, no puede ser que en un partido vaya un árbitro y pite de una manera y al siguiente vaya otro y pite de otra. O sea, tiene que haber un discurso uniforme. Pero también es cierto que los árbitros no son robots y cada uno tiene su personalidad o su forma de llevar esas instrucciones al partido, que bueno, ahí puede diferir un poco, pero en lo general, en lo importante, en lo crucial, el árbitro tiene que ser exactamente igual en un partido que en otro. En esa charla también estaba un colegiado de segunda división. Tocaba turno a dos entrevistas, la primera de ellas con Ricardo Escudero, colegiado natural de Daimiel, y que como ya hemos dicho, dirige partidos en segunda división B. Bueno, Ricardo, estas jornadas y estas charlas, como por ejemplo la de Antonio, la antes de preparador físico, viene muy bien para esta gran plantilla de árbitros de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que es una suerte contar con este tipo de charlas, en este curso en concreto, porque ayuda pues a los árbitros a formarse, que es lo más importante de estas jornadas, y sobre todo pues les ayuda a dirigir sus partidos cada domingo. Hablando de esa juventud, qué honor que esta región tenga tanta juventud, esa cantera tan grande para que bueno para tanto para la región como para el nivel nacional. Sí, la verdad es que sí, tanto Fermín como su junta directiva,
Jesús es el director técnico, vicepresidente, tanto Moratilla como Carlos López. Bueno, pues las últimas temporadas los últimos años se ha rejuvenecido mucho la plantilla arbitral en Castilla-La Mancha y a nivel nacional exactamente igual. Y luego, bueno, pues al tener esa juventud aquí, pues pueden promocionar y alcanzar categorías nacionales a muy pronta edad. Hace un rato he entrevistado al presidente Fermín y me ha dicho que se le va haciendo mayor y que casi le están obligando a ser presidente del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha. ¿Crees que puede haber una alternativa? ¿Crees que ya está todo preparado para que él dé un paso al lado y deje a alguien para ser presidente del Comité Técnico de Castilla-La Mancha? Bueno, Fermín siempre, bueno, pues ya lleva 20 y tantos años en la presidencia. Yo sé que su familia, como expresaron en el homenaje que se le hizo en junio, pues bueno, ya están un poco cansados y quieren que Fermín abandone la presidencia, pero bueno, él cuenta con todo el apoyo del colectivo, vamos, el 100%, como así se lo expresamos en la última cena, donde nosotros le hemos expresado que queremos que continúe, que ahora mismo es el mejor presidente que podemos tener. No lo decimos nosotros, sino a nivel nacional es el presidente que más bagaje tiene de todos, y Carlos Velasco lo expresó, que Fermín ha sabido adaptarse del arbitraje 0.0 al 1.1, al 2.2 en el actual, y que seguramente en el 3.0 estará a la cabeza y de la mano de nuestro presidente a nivel nacional, que es Carlos Velasco. Entonces, ahora mismo, actualmente, nosotros creemos en Fermín, queremos que siga muchos años, tiene el apoyo de todos nosotros y esperemos que continúe con nosotros por el bien del colectivo arbitral aquí en Castilla-La Mancha. Y por supuesto, del responsable de que la plantilla de colegiados de Castilla-La Mancha tenga un presente y un futuro tan brillantes, el presidente Fermín Sánchez Molina. Bueno, Fermín, un año más. Las pruebas de ascenso de los colegiados de Castilla-La Mancha, en estas pruebas antes de la Navidad, un año más, sorprende la gran juventud de esta plantilla de árbitros, que son ya no solo el futuro de Castilla-La Mancha, porque lo son, sino el futuro del país. Pues sí, porque, como tú bien dices, estamos rejuveneciendo cada día mucho más la plantilla. La verdad es que nos cuesta mucho más trabajo, porque hay que comprender también que la juventud tiene sus maneras, sus formas, y nosotros ahora tenemos que educarlo primero como personas y después para que sean buenos árbitros, y eso hay que cuidarlo muchísimo. Vamos a seguir trabajando porque es la única forma que el día de mañana el Comité Técnico de Árbitros tenga árbitros en las categorías superiores, en la primera y segunda división, tanto en fútbol como en fútbol sala, y yo creo que el trabajo que se está realizando todo el equipo directivo y este presidente es para que cada día el fútbol de Castilla-La Mancha y el arbitraje de Castilla-La Mancha esté cada día mejor. ¿Se siente orgulloso de los chicos? Pues sí, sí. Mira, lleváis ya unos años estando haciendo los reportajes y estas cosas y viéndolo cómo están trabajando los chavales, y me tengo que sentir muy orgulloso porque prácticamente el presidente ya viene de visita, los visita por las aulas, pero no es ese masca, como yo digo, de todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, dormir con ellos por la noche aquí, todo también toda la noche, y ya hay una educación, una disciplina y un orden que da gusto verlos cómo estudian, cómo trabajan, cómo se preparan y cómo están pendientes de todo lo que les dicen los profesores. Se lo preguntaba hace un rato también a Carlos, que no solo el fútbol evoluciona, sino que el arbitraje también evoluciona, se tiene que adaptar a los nuevos momentos, al fútbol 2.0, como le he dicho yo a Carlos también. Claro, porque además nosotros no podemos bajar el pistón, nosotros tenemos que seguir luchando y trabajando y cada día mejorar el arbitraje. El arbitraje ese moderno que nos quieren imponer desde arriba, y tenemos que estar preparados para que no nos coja el toro, como vulgarmente podemos decir, para que los árbitros estén preparados cada día mejor. Y yo creo que se está consiguiendo, porque técnica, físicamente y en el campo, con el trabajo que se está haciendo, con la informática que tenemos, con los programas que tenemos, yo creo que cada día se le ve el progreso en general de todos los árbitros. Las chicas, como siempre, el sector femenino, a ver si crecemos un poquito más, Fermín. Pues esa es una de las grandes ilusiones que he tenido siempre, ¿no? Y ahora mucho más, porque
el arbitraje femenino está en pleno auge. La Federación Española de Fútbol está luchando por tener cada día más árbitras en las divisiones superiores, y nosotros estamos luchando también, pues, para que las chicas, las árbitras, las jóvenes, vean que el arbitraje es una forma más de hacer deporte, como se hace en balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol sala, en fin, cualquier modalidad deportiva. Pues el arbitraje ahora mismo, con las condiciones que tiene y con lo que queda por venir, yo creo que tienen aquí una forma muy sencilla de hacer deporte, y yo espero que muchas jóvenes que me estén escuchando se animen, porque les va a llegar un porvenir muy halagüeño. Usted siempre ha colaborado con los medios de comunicación. El hecho es que estamos aquí, pero la nueva filosofía de tanto del Comité Nacional de Árbitros, de informar más al aficionado de cómo es su trabajo, y tanto del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha, es una buena herramienta también para que sepan cómo es su trabajo al pie de la jugada, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que salirnos un poco del cascarón, como yo digo, ¿no? Hubo tiempos, hubo épocas que se prohibían las declaraciones de los árbitros, y yo creo que en los tiempos que vivimos, tampoco quiero yo decir que los árbitros estén todo el día en la prensa y en la radio, porque los árbitros lo primero que tienen que hacer es dedicarse a estar cada día mejor preparado físicamente, técnicamente y en el campo, pero eso no quita para que en un momento dado pues atendamos a la prensa con la cordialidad, con la humildad y la sencillez que tenemos que hacerlo. Una última pregunta, Fermín. El apoyo al presidente del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha es unánime. Solo hay que ir a la cena de Navidad y el aplauso que recibe el presidente. ¿Se ve mayor o se ve preparado para dejar todo como está? ¿Sigue con fuerzas para continuar en el cargo? Bueno, el problema es que los años pasan, ¿no? Yo llevo dos legislaturas que le estoy diciendo a los árbitros que, bueno, que hay que buscar un repuesto, y ellos son los que, legislatura tras legislatura, casi me obligan, y se pensará alguno que me esté escuchando, que es que lo estoy diciendo porque yo quiero seguir de presidente, que no, que las etapas llegan y terminan en un momento dado. Yo me siento con ganas y con ilusión, pero también me siento con ganas y esa ilusión de que alguien que quiera y que esté preparado, pues venga y me supla perfectamente. Yo lo tengo muy claro. Y ahora, los árbitros, yo ya se lo he dicho, se lo he comunicado, y son ellos los que tienen que tomar la palabra, porque tanto mi familia como yo, pues yo creo que si llega el momento de tranquilamente, ya llevo dos legislaturas diciendo que hasta aquí hemos llegado, y sin embargo ellos, pues vengan, han apretado a mi familia para que yo continúe. Pero bueno, yo creo que toda la vida tiene un final, y a mí no me importa que el final sea esta legislatura. Me ha dicho un entrevistado que conoce perfectamente, un árbitro de fútbol sala de primera división, que lo bueno de su gestión es que lo tiene dejado todo prácticamente hecho para que su sucesor lo remate. De eso también tendrá que sentir mucho orgullo. Pues sí, yo lo único que estoy trabajando para los árbitros, para que cada día estén mejor en todos los aspectos, pero también pienso en el futuro de este comité, para que la persona que me supla el día de mañana, pues lo tenga todo en marcha, todo colocado, con un equipo de colaboradores, tanto a nivel de empleados como a nivel político. Bueno, el tema de los colaboradores políticos, ya sabes que luego cada presidente, o como dicen en el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, y cada presidente pues puede traerse a su equipo y cambiar de compañeros, pero lo que sí está claro, que tiene un equipo de empleados impresionante, y los preparativos que tenemos en Castilla-La Mancha, en este comité, ya lo he dicho muchísimas veces, no lo tiene ningún comité de España. 2019, salud y mucho árbitro en primera división. Pues claro, que por lo menos sigamos con los árbitros que tenemos en primera división, tanto en fútbol como en fútbol sala. En segunda división, tanto en fútbol como en fútbol sala, nos puede subir alguno a primera. Y que bueno, que las chicas, las féminas, pues a ver si podemos conseguir algún árbitro en la primera división femenina. Y nada, como todos los años, pues desearle a todos los espectadores, telespectadores, pues que pasen una feliz Navidad y que el nuevo año, el año 2019, les traiga lo mejor para ellos y para toda su familia. Thank you.
bien, pero no te relajes, ¿eh? Bueno, desde las sensaciones de los chicos las sabemos desde el otro punto de vista. ¿Qué tal los chicos? ¿Cómo han estado? Sí, pues la verdad que muy bien. Ya lo habéis visto que el estado físico que tienen los árbitros de fútbol sala pues es magnífico. O sea, que han superado todas las pruebas y estamos muy contentos. Prueba de velocidad, la prueba de técnica hay que entrenarlas. La resistencia más entrenar psicológicamente, ¿no? Correcto, sí, pero están muy por encima de ellos, o sea que son chavales que tienen perfectamente estudiado y trabajado estas pruebas y la verdad que genial. El estado del arbitraje de fútbol sala de Castilla-La Mancha, muy bueno. Pues la verdad que es magnífico, o sea que a las pruebas nos remitimos, o sea que son chicos que pese a su juventud pues tienen una buena disciplina de entrenamiento y se refleja pues tanto en los partidos como luego en las pruebas rutinarias. A ver si las chicas se animan también un poquito, ¿no? Sí, pues la verdad que es un caballo de batalla que tenemos desde el comité y poco a poco pues estamos trabajando en ello pues para que cada día pues se puedan ver más chicas en esto. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es la clara, ¿sensaciones? Buena, al final te cuesta y acaba la prueba exhausto, pero cuando llega al máximo que se puede hacer y a la máxima puntuación, pues muy, muy contento. La prueba de la velocidad es lo que tiene, pero la prueba de verdad es la de resistencia, la psicológica, más que resistencia psicológica. La verdad que sí, a mí personalmente me cuesta mucho más la velocidad, porque no la he tenido nunca y es la que tengo mucho más miedo. Resistencia, gracias a Dios, llego y es la que mejor llevo. También la entreno muchísimo y eso pues, al final se nota. Se nota, ¿no? Sí, porque lo tienes ya interiorizado en la cabeza y sabes que uno, otro, intentar recuperar en la carrera lateral y en los 5 segundos que nos dejan entre serie y serie. Yo creo que ya repetiste el año pasado, con lo cual la experiencia cuenta mucho ya, ¿no? Sí, bueno, este ya, el curso de ascenso, este es mi sexto año ya consecutivo que vengo y el segundo para intentar subir a segunda división nacional y la verdad que, bueno, eso al final las piernas lo llevan. Aunque los nervios siempre están ahí, de cara a unas pruebas físicas, siempre los nervios y los exámenes, eso no te los quita nadie. Las sensaciones, luego hay que pitar en la pista, pero ¿sensaciones para este año poder ascender? ¿Buenas? Pues la verdad que sí, estoy muy contento con los partidos que llevo y eso es lo bueno, lo importante. Lo primero, la pregunta, ¿sensaciones? Sensaciones buenas, llevamos todo el año preparándonos las pruebas estas y la verdad que bastante bien, cansado pero bien. Le decía al compañero que a lo mejor la prueba de velocidad la tienes que entrenar, pero la resistencia es resistencia, pero más de coco también. Mental, muy mental. Esta prueba sobre todo es muy, muy mental. Por eso, porque ya no solo resistencia, sino que también tienes que darle mucho al coco, mucho a la cabeza, para decir, quedan tanto, quedan 3 minutos, quedan 5. Y sobre todo la vocecita que suena de aumentamos velocidad, ¿no? Eso es. Sobre todo, eso te va comiendo. Aumentamos velocidad, en cada sprint aumenta más la velocidad.
y parece fácil, pero no es nada fácil. No sé cuántos años llevas haciendo estas pruebas, pero ya te conozco del año pasado, la experiencia cuenta también mucho. Sí, llevo 4 años, este es mi 4º año, la experiencia cuenta, la experiencia es un grado siempre. Y la verdad que sí, que esto es entrenar, ya está, esto consiste en entrenar y darle duro siempre. Estas pruebas cuentan, también cuenta la pista, sensaciones de esta temporada. Muy bien, la verdad que muy bien, es mi primer año en segunda B, la verdad que creo que me he adaptado bien a la categoría y voy con un compañero que ya tiene bastante experiencia, la verdad que también me ha ayudado mucho, pero vamos, que muy cómodo la segunda B. Sensaciones. Buah, agotado la verdad, porque llevamos 2 días aquí, parece que llevamos una semana. Las camas nos hacemos a ellas, estamos acostumbrados a lo bueno, luego muchas charlas, despertarnos temprano, en fin, un mogollón de cosas que al final pasa factura siempre. La prueba de velocidad supongo que se puede entrenar, pero esto también es trabajo psicológico. Esto la verdad es que psicológico y físico, sobre todo aguantar. Porque llega un momento que las piernas te dicen para, pero la cabeza te sigue diciendo sigue. Porque si no, aquí esto es una carrera de fondo y el mejor es el que consigue premio y el que se queda pues hasta el año siguiente. Esto cuenta también el campo, sensaciones de esta temporada en preferente. Pues la verdad es que bien, de buenas sensaciones, estamos trabajando lo mejor que podemos, intentando aprender siempre con las charlas que nos hace nuestro director técnico. Gente superior, de categoría superior, que te da consejos también, asistentes que también, si no fuera por ellos la labor del principal tampoco sería la misma. En fin, un cúmulo de cosas que al final, si todo sale bien, terminará con ascenso o con mantenerse en categoría. Lo que te he visto, te felicito. Muchas gracias, la verdad. Que mucha suerte y que se dé todo bien. Igualmente, a ustedes, gracias. Bueno, Nuria, sensaciones tras acabar. Te veo contenta porque has conseguido hacer el máximo. Máximo, sí, sí, pero muy cansada. ¿Cómo va la semana? Muy bien, sí, estamos trabajando bastante bien con los cursos, con las charlas que nos dan, muy bien, con el Kahoot que hicimos, que nos dieron las reglas, todo muy bien. Que esto es las sensaciones de aquí, pero también sobre el campo, ¿cómo va la temporada? La temporada bastante bien, sí, hice el otro día un 1/3 y muy bien, siempre aprendiendo de los mejores, de los que están más arriba, pero muy bien, aprendiendo poco a poco, sí, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no? Que sobre todo con este tiempo, que hace fresquito, peor todavía. Sí, hoy estaba esto helado, pero bueno, más o menos ya se va quedando mejor. Bueno, Javi, sensaciones tras acabar estas pruebas, que obviamente el campo luego manda también, pero esto es complicado por lo que decíamos, porque tarda en llegar y hay más nervios de lo que luego realmente. Sí, muy contento porque el sacrificio y el entrenamiento de todos estos meses pues luego se ve reflejado en tanto en los partidos como en las pruebas. Y la verdad es que las sensaciones han sido muy buenas y muy contento. Este es el primer año que hacéis lo de resistencia, es más, porque la velocidad se puede entrenar, la técnica se puede entrenar, pero esto de resistencia es más cabeza también muchas veces, ¿no? Sí, pero todo es entrenable, todo es buscarte la manera, buscarte las mañas y entrenar. Antes el 2000 yo entrenaba con series en pista, series cortas, 400, 500 metros, esas cosas. Y ahora esta prueba pues tenemos que cambiar el hábito de entreno completamente y empezar a entrenar todos los días en césped, todos los días con botas y hacer, por ejemplo, la prueba, hacerla por intervalos, hacer de 17 a 18, cosas así y no parar nunca y adaptarte. Hay que coger las adaptaciones de esta prueba, que no tiene nada que ver con las que hacíamos antes,
acostumbrar el cuerpo a las frenadas que son muy bruscas y a coger mucha fuerza en las piernas para todas las arrancadas que nos piden, porque la prueba es arrancadas. Creo que es tu primera temporada en tercera división, si no me equivoco. Sí. ¿Sensaciones buenas? Muy buenas. Hasta ahora la verdad es que estoy en una nube. Estoy muy contento, estoy disfrutando mucho, que es lo más importante, porque al fin y al cabo lo importante es disfrutar. Y la verdad es que por ahora los partidos han ido perfectos. Y encima del año del debut, estás aquí, pues mucho mejor, ¿no? Buah, eso es una alegría siempre, venir aquí a aprender. Si luego tienes el primer ascenso, genial, y si no, pues todos los conocimientos que te llevas aprendidos, eso no se aprende fuera. Bueno, ¿sensaciones? Estas pruebas requieren mucha potencia, mucha explosividad, son diferentes al 2000. Velocidad, ¿se puede entrenar? Esto también coco. Coco, mucho. ¿Eso también se entrena? También, sobre todo los partidos, todos los fines de semana. Todos los fines de semana, ¿no? Bueno, si ya superas un partido ya puedes superar cualquier cosa. Vaya, eso está claro. Oye, ¿cómo van las sensaciones de esta temporada? Las pruebas físicas... ¿Partidos? Hablo de partidos, sí. Cambio. En tercera ya es más explosivo, más, tiene más velocidad, pero bien. Más calidad. Sí. Bueno, Javi, un año más aquí con tus compañeros, porque son tus compañeros. ¿Qué plantilla más joven? Bueno, tú eres el ejemplo claro de que la juventud puede llegar a lo más alto. Sí, pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Ver y entrar a esta sala, ¿no? Y encontrarte con compañeros tan jóvenes y con esas ganas de aprender y, joder, pues poder al final enseñarle pues lo que tú aprendes y sabes de la primera división, pues es un lujazo, ¿no? Y para que vean que hasta en primera división, estando en las puertas de ser internacional, se sigue aprendiendo en el arbitraje. Sí, sí, por supuesto. Al final el arbitraje es diario, al final es tu trabajo, ¿no? Es, pues eso, todos los días entrenar, siempre hay cosas nuevas que aprender tácticamente, cómo pues los equipos ahora funcionan con el VAR, con todo, ¿no? Al final es algo nuevo también la tecnología del fútbol y diariamente tienes que estar pues, comprometido con tu trabajo, comprometido con tu comité y, bueno, por supuesto, las ganas de aprender que no van a faltar. Decía ayer a tus compañeros que hay un fútbol 2.0, pero también hay un arbitraje 2.0 en el que todos nos tenemos que acostumbrar y adaptar. Eso es, hay que adaptarse cuanto antes al nuevo fútbol, ¿no? A la tecnología, pues, a explicar las jugadas al VAR, para que ellos perciban un poco lo que tú no has visto. Pero estamos contentos porque creo que la línea es buena, poco a poco. Por supuesto, somos jóvenes, tenemos muchísimo recorrido para recorrer y aprender, pero estamos concienciados de que podemos sacar adelante pues todo lo que se nos ponga por delante. Tu segunda temporada ya en primera división, a las puertas, como digo, ha hecho el curso de la UEFA. Súper orgulloso y súper ilusionado, que es lo importante. Sí, por supuesto, muy, muy contento, muy orgulloso, pues al final de representar a Castilla-La Mancha en, pues por España y ya te digo, en el curso internacional de UEFA, pues un orgullo, ¿no? Y más allá del orgullo, que eso creo que todo el mundo tendría, es las ganas de aprender que tenemos, las ganas de seguir progresando, la fuerza mental que tenemos para adaptarnos a las nuevas tecnologías y creo que estamos en un buen momento. Te lo voy a copiar, el body language y la consistencia, sí. Muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Al final la consistencia, dar a todos los equipos lo mismo, si es amarilla, amarilla, si es roja, es roja, y da igual que haya sacado una antes, ¿no? Si hay tres amarillas seguidas, pues tres amarillas. Si hay dos penaltis y una roja, pues dos penaltis y una roja, ¿no? Esa consistencia que un árbitro tiene que tener, pues es importantísimo. El día de la verdad, el de las pruebas físicas, amanecía en Toledo con mucho, mucho frío, tanto que los empleados del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha se encontraron en el campo de Santa Bárbara totalmente helado. Para resguardarnos de ese frío mañanero, hoy Más Televisión fue al pabellón para presenciar las pruebas físicas de los 17 colegiados de fútbol sala. Cuentan con tres pruebas. Bueno, Antonio, un año más en las pruebas físicas de los árbitros, que es uno de los patrimonios también de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
Pues sí, la verdad es que cada vez este tema va adquiriendo mucha mayor importancia porque las exigencias son mayores. Eso indudablemente redunda en beneficio del fútbol en general, pero personalmente creo que también redunda en beneficio de los que tienen la oportunidad, iba a decir la suerte, pero no es suerte, porque los que vienen en una plantilla de cerca de 800 árbitros, pues que puedan estar estos días haciendo este retiro, donde van a salir al final los que verdaderamente van a jugarse los ascensos para la próxima temporada, pues creo que es una exigencia para ellos y para la propia federación y el comité técnico de árbitros, porque indudablemente hay que estar al día con las exigencias, no solamente ya en el tema técnico, sino tecnológico también, y sobre todo, bueno, yo diría que casi ya va empezando a ser esto una especie de carrera universitaria, con lo cual es una formación técnica e intelectual que creo que al menos para ellos y ellas que tienen la oportunidad de estar aquí, pues espero que lo aprovechen y que, bueno, pues que poco a poco también en Castilla-La Mancha vayamos teniendo una representación en las categorías superiores del fútbol español, pues acorde con el esfuerzo que se hace. ¿Qué le parece el papel del presidente Fermín Sánchez Molina? Él dice que ya su familia le dice que lo deje, tiene fuerza, la gente le apoya porque es un apoyo de todos los estamentos. Que siga y que deje el trabajo hecho, ¿verdad? Bueno, yo creo que la figura de Fermín no voy a ser yo quien la descubra. Fermín lleva muchos años en el arbitraje, primero como árbitro fue de los pioneros de Castilla-La Mancha, cuando no era Castilla-La Mancha, en primera división, y luego los llevamos juntos muchos años en la federación. Por lo tanto, yo creo que la labor ahí está. Hoy creo, y no lo digo por decir, creo que el Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha es uno de los top 10 en los comités técnicos de España. Y como el movimiento se demuestra andando, ahí está el tema. O sea, creo que estamos en la punta de lanza de tener los medios técnicos, físicos y deportivos, posiblemente, ya digo, de los punteros en España. Y eso indudablemente tiene un responsable, para bien o para mal. Y yo creo que la figura de Fermín en ese aspecto es incontestable, y yo creo que él va a estar hasta que él quiera estar, porque efectivamente tiene el apoyo de todo el colectivo, pero, como tú muy bien has dicho, del resto de los estamentos y de la propia federación. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que en su momento tomará él a título personal, pues como la tenemos que tomar todos, porque indudablemente el tiempo pasa y las cosas pues requieren también, en fin, ser sensatos en esto. Así que yo creo que de Fermín poco puedo decir yo que ya no se sepa y que indudablemente tiene el apoyo de todo el fútbol de Castilla-La Mancha.